El Enrique. Sí me escucho, yo creo que sí me. No puedo ver muy bien la pantalla porque está. Vamos. Ya voy a empezar, ¿no? Mira, sí me dejó en este lugar. Saludos, hola, Ilo, ¿cómo estamos? Bienvenido. Ok, me ahogo, no puedo aventarme al agua. Gracias por esos 552 días, padrinazo. A ver, Luna, acuéstate bien, es que se viene a acostar aquí, Luna. Pero no me deja ver bien, entonces voy a hacer para acá mi mona china, tantito, para que se pueda acostar ella, ¿no? Claro. Ajá. Esta fue la arma que me dio en el otro templo, ¿no? Debería de poder usarla. Óchate, buenísimo, gracias por esas 200 estrellotas. ¿Cómo te va, amigo? Ah, que la chica. Espero que muy bien les vaya, ¿eh? Se actualiza. Vamos a ver, alerta, papá. ¿Aquí qué? Domingo fino, caballero Pop, bendiciones y desde ya le deseo un excelentísimo inicio de semana. Es un placer estar acá a buena hora. Gracias, gracias, amigo. Pues a destruirte. Saludos para ti y tu familia. Todo bien, 53 años de tu hermana. 53, qué bueno. Ay, qué bonito llegar a tener 53 años. Puedo ver bien porque aquí está Leonita. Hola, Efri, ¿cómo estamos? Y demos gracias. Saludos a toda la familia Crossword. Puede que no. Y ya se viene aquí a acostar Lunita y pues ya saben cómo es, ¿no? Aquí debe de haber algo, ¿no? Ay, 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 yo te lo jugué en su momento. No me acuerdo de nada de esto, ¿no? O sea. Lo jugué en el emulador. Entonces no me acuerdo de muchas cosas, ¿no? Más bien de nada. Saca las coronitas, dicen aquí. Cuando dicen emulador, ¿a qué se refieren? A que lo ponía en la computadora. Ya bajaba el videojuego, ¿no? El ROM. Nada, no, ¿verdad? Que se viene aquí a acostar Lunita, pero. No me queda tanta pantalla, pero. Y bueno, gracias a todos por su like. Quiero pedir una disculpa si no he pasado. No, no te preocupes, pero últimamente nos ha estado. Yendo de la fregada en la chamba desde que renunció el contador. Ah, cabrón. Y pues llego súper cansado a veces ni a jugar. Pues seré fan de los pinchos. Y yo siempre seré fan de ustedes. Yo soy más fan de ustedes.
de los que soportan ver tanto pincho. Yo creo que tengo una franca deficiencia mental a lo mejor, ¿no? Ah, ya se paró Luna. Luna, mi amor, no puedo ver nada. Por aquí desde... No, es que no está muy exacto. Desde la pantalla de la computadora, porque no puedo ver nada. A ver, ¿tú qué decías? Se habrá metido a mi padre. Pues es que ha salido y ha cerrado la llave mientras yo compraba. Ok. No te preocupes, pues son momentos, ¿no? A veces parece que nos llueve sobre mojado. Bueno, pues cómo nos queda, ¿no? Tengo que llegar al otro lado para poder mover esa, ¿no? Vamos a poner alguna otra cosa. Pues sí, son emuladores, a fin de cuentas. Ok. Oye, Lunita, pero es que no... Lunita. A todos los que han dejado su like, amigos. ¿Dónde más puedo llegar acá? ¿De abajo? Hola, ese es el Emanuel. ¿Cómo andamos, padrinazo? No me deja ver la Michi y la pantalla. Entonces tengo que jugar desde el... Desde la imagen capturada, pero no se ve muy bien. Tengo mucho delay. A ver, creo que aquí no me... Creo que no había entrado. Aquí no me suena, pero... A ver tú, hadadita bonita. La tarea de la chamba, a darle. Ido a la fuente de los héroes antes de continuar tu viaje. Ay, nada más es una pan. No, pues dame un poder, güey. Dame un poder, dame algo chido. Abre mis corazones. Hola. Lunita. Mira, mi Lunita, aparece en la cámara, ven. Ah, ya sé. Se acostó otra vez. No, ya me deja ver así. ¿Qué pasó, Lunita? Ven. Te voy a mostrar ante la cámara, ven. Ay, ven tantito, mi amor. ¿Qué es, Lunita? Mira, ella es la dueña del canal. Y la más payasa de todas, ¿verdad, mi amor? Ten cuidado, te puede lastimar, mi amor. ¡Ay, payasa! Se le sigue de payasa esta gata. La reina. Omar, una gracias por tu like también a ti, Ari. Guillermo Redondo, hola. Efren Montes, a Juanísimo, a Riquei, va a todos a ver aquí. Mira, Lunita, sí, pero Luna es muy especial, casi nadie la puede ver nunca. Ni yo. A ver. ¿Hay manera de llegar desde acá arriba? ¿Desde aquí? Ah,
Entonces, sí, pues a veces parece que nos lleve sobre mojado, pero... Pero esos son ratos, ¿no? En general así va nuestra vida, ¿no? Revisa el pájaro. ¿El pájaro? Ah, el sombrero me dice qué hacer. No sé. Pues aquí me voy para acá. Necesito las aletas horas o algo así, ¿no? El sombrero, es que ese, aquí yo le digo que este sombrero Rikabe, ¿no? O que habla como cubano, chico. Que también reciba ayuda. Ahorita le exploramos juntos, papá. Oh, chico. Pues sí, por aquí ya. Aguanta, por aquí falta algo. Vamos donde Melody Ash. Porque si no puedo llegar por aquí, tengo que llegar por arriba, ¿no? ¿Qué vienen aquí? Ok, aquí después. A ver, ¿dónde miniaturas? Cofrecito. Bueno, la pelea del Canelo ya fue. Hola, Damaris. ¿Fue ayer? Ah, ya. ¿Y qué tal? ¿Estuvo chida? Ni la vi. No, pues quién sabe cómo haya estado.
Ven para acá, güey. Te bocho en las sombras que anda jugando Alianza con todo, pam. No tienen salir otra vez los likes, pero bueno. Ahorita los desatoramos con unas super compartidas. Viva el duende melodía. Si la carne no trae nada, ahí etiquétala para que sepa. Dijo Richard que siempre escoge puro pichón el Canelo. Así yo no sé de box, güey. La neta. Soy poema, un poeta de Hyrule. Ajá. He perdido la mitad de una piedra rara. Se me cayó en la posada. Ok. Gracias por tu like, mi estimado Rolando. Ok, aquí ya está el camino, ¿no? Destapado, ahora sí. A ver tú, Ricky, dime qué hacer. ¿Algo malo que ocurre en el castillo? Oh. Guachate se metió bien loco y los guardias tragando verdes. Eres tú, Bati. ¿Cómo has entrado aquí? ¡Hostias! ¡Wow! ¿Ahora qué le hizo? ¿Lo poseyó, no? ¿O qué? ¡Ya! Saludos, papu. Encontrar la fuerza que está en el castillo. William, contigo gracias por tu like también. Ya quité el detenedito y lo quería leer. Región inexplorada. Así que esta es la región inexplorada. Sí. Así, ahí dice inexplorada. Este pantano es muy peligroso, sin embargo, debemos cruzarlo para llegar hasta el siguiente elemento. Okay. A ver. Las botas de Pegaso, necesitamos las botas de Pegaso. ¿Por acá no hay?
A ver tú. Planté unas semillas, pero por mi casa no hay forma de agarrar nada. ¿Qué? Ok. Si yo fuera unas botas Pegaso, las tendría con el zapatero, ¿no? ¿Serás pop, chico, que intenta reflejar la espada sagrada? Ajá. Tengo que hacerlo despertar. La tienda de sirope. Va, al norte del bosque, dice. Okay. Mandaron algo de la escuela, pero bueno. Otro cofre. Vamos, vamos. Muere, muere. Es el Brian. ¿Cómo andamos? Bienvenido. Esta canción me gusta, la del bosque Minish. ¿Qué había? Miren el zapatero ya. Pero me dijeron que fuera para acá para despertarlo. ¿Cuida del chismecito? Además, pues, ¿qué te digo? Es que en divisiones, ¿cómo se dice? Divisiones bajas. Pasa mucho eso, ¿no? Ay, güey, aquí no sé. Porque mucho niño ahí haciendo toda la labor de logística, ¿no?
Pero pues también se clava a mí, cabrón. Ay, ¿cómo salía de aquí? Aquí no es. Aquí, Lunita. A ver, no sé bien a qué va a costar. Va por aquí. Aquí está este que acabo de poner. Hay 200. Bueno. Buenas, buenas. Yo ni lo he visto muy bien. No sé muy bien cómo trata el chismecito, güey, pero... realmente me da flojera. En parte está bien que les digan sus cosas, ¿no? Pero pues no van a cambiar nada. A menos siempre que ha habido polémicas, no veo que los jefes de los meros meros vayan a decir algo, ¿sí? Hola, Luna. Ahí viene Luna. Déjame ir, déjame ver. Ah, es en esta, ¿no? Gina, bueno, ya se vino a acostar aquí la gatita otra vez. Gina, gracias por tu like, ¿cómo estamos? Hasta allá entonces. Debo de llegar de arriba, ¿no? La de la granja. ¿Cómo te va, Gina? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Tiene media luna mientras juego? Ahí llegó este güey. Ahí está. Hemos perdido la llave y no podemos entrar a la granja. Adentro hay una llave de repuesto. Aquí entra como un niño mini. El duende miniaturas. Por eso de ahí, abuela. Ricardo Santos, gracias por ese like. ¿Cómo estamos, estimado y fino amigo? La llave de la granja. Tu cancioncita de la... ¿cómo se llamaba? ¿La Malón? De la fuerza, de la suerte, muchas, 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 muchas. Ok. A ver, antes. Thank you.
Estoy durmiendo la gatita. A rupias, bueno. ¿Tiene de qué? ¡Ay, qué bonito perrito! ¿Tiene set? Ah. Cámara, pues aliméntate. Ah, no, tiene hambre, guau. Ah, maldita sea, siempre confunde las necesidades básicas. Allá abajo. Una mira para acá. Ahora otra vez. Caracola, caracola. Y no puedo hacer avanzar, ¿verdad? Órale. No. Quiero ser un duende miniatura. Cáseme. No me hace caso. Está enojada la perrita. ¿Quiere dormir? Sí. A ver. Gracias por ese like, Francisco Javier. ¿Cómo estamos? Ok, a ver, entonces estoy aquí. Pero aquí el camino me lo corto. De esta manera no puedo llegar. Debe ser por otro lado. Ah, una piedra de la suerte, sí es cierto, a ver. Ah, mira, sin caja tengo una. Perrito bonito. Puta. Ya después se va a agarrar, ¿no? Ahorita no. Gracias a mi pata al viento por esas. Luna pa. Y entonces seguimos aquí arribita.
Y ahora acá. Primero vamos aquí, ¿no? Sí, ya vi los remolinos. Ahora primero aquí vamos a ver. ¿Qué pasó, mi amor? Ahora Medina me deja ver menos, mira. Oye, Luna, te tengo que ver desde aquí el monitor porque si no. A ver, brujita. ¿Quieres poción azul? La he hecho yo misma. Okay. Ay, cuánta flojera tiene Lu. Unos bigotes extraños son los bigotes más hermosos que vas a ver. Eso, un corazón nuevo, venga, papá. Ay, qué bonita está la gatita, la quiero acariciar. Ay, qué bonita está, qué bonita, Luni. Ahorita voy a hacer, primero vamos a despertar, ¿no? ¿Qué ocurrirá? ¿Pónchate el Goron? Qué bonita está la gatita. Okay. Despierta, despierta, bello durmiente. Trabajar mientras duermo, sí, claro que sí. No.
Arrecio. ¿Un tiro esto? Muere, muere. Muere. ¿Dónde más te has hecho café? ¿Pero esta o cuál? Otra. Hace falta una para cortar ahí. Ah, ya se contaban aquí las gatitas. Aquí. Muere, muere. Ah, demonio. Juegazo, ¿cómo no, Víctor Volter? No, es que no puedo ver porque aquí está la gatita aquí. ¡Ay! ¡Ore! ¿Todo bien? Yo no puedo ver muy bien porque está la gatita aquí, ¿verdad, mi amor? Ay, qué bonita está la gatita, qué bonita la gatita. La luna. Hola, yo soy Luna. Ay, no te enojes, nada más te estoy acariciando. Ay, 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 ya me quiere atacar, mira. No ataques, Luna. No tienes por qué ser grosera, Luna. Ay, qué bonita está la gatita. Ay. Ay, ya me quiere atacar. Amor, no me deja como. A ver, Luna, ¿puedo acomodar la cámara? Nada más la voy a echar para atrás porque se ve mal la cámara. Tantito, mira. Ah, ah. No, no, pues no. Ay, no, no me debe, ahí está, y ahí se queda un rato. Muérdelo, Luna, muérdelo, ya me mordió. Pero no tiene, como ya no tiene dientitos. No, no muerde. Ahorita ya se acostó, así que puedo ver 70% de la pantalla. La parte de abajo no la veo bien. A ver tú, este duende miniaturas.
Oh, ah, creí que le iba a ganar, pero no. Entonces por arriba. Okay. Ay, voy, tonto. Me bajé hace rato, ¿no? Ya se volvió a echar. A ver, ¿por dónde? Que me ven de flecha, pero no tengo arco. Es el stream donde más hemos tenido presencia de luna. Yo creo que sí. Eso estuve aquí un rato. Ahorita, si viene Itza, se van a empezar a pelear. No, no, por aquí Itza también, pero creo que no la vio. Ah, no veo. Ok. Remo mi hojita. Vamos, duende melodías. Bueno, todavía no tiene melodías, ¿no? Es el duende miniaturas. Muere, güey. ¿También quieres tú, feo? Arco, arco, ahí está. Creo que el Samito sigue baneado, ¿verdad? Oh. ¿Se le pasa por andar pidiendo patas a todo el mundo? Es difícil negar ese comentario. Eso. ¿Qué pasó, mi amor? No, Luna, es que si te paras no puedo ver bien el... Oh. No puedo ver yo el juego, voy a tener que jugar aquí. Ahora sí veo la mitad, güey.
Está justamente en la mitad del pantalla. Vamos, Lunita. A ver, ¿ahora qué hago? Vino. Ya me ahogué. Pues será José Luis López, ¿cómo andamos, estimado? Y aquí ya está la tarde. Apenas me está diciendo, yo ya lo hace rato ya le estoy disparando flechas. Pedriño, Berto, gracias por tu like. ¿Cómo estamos, amigo? Buenas noches. ¿Cómo vamos? Bien. Y nada más que pues aquí está el oriente visitándonos y tengo la visión clara, no puedo ver bien. El precio que hay que pagar por su... O sea, se acostumbra el Xbox, güey. Le gusta el Xbox. Xbox, sí. Pues es ahí, ¿no? De otro lado, a ver. Aquí vamos a ver. Hola, Jorge Ramón. ¿Qué pasó, Lunita? Ah, ya te vas a... ¡Ay! Ya la banda. En ese remotino
¿Ya tiene las piedras doradas? A ver. La suerte. Aquí par, ¿no? Me duele el cuello, güey. Cada estatua. Ah, mira, aquí es. Tiene bien chida luna, si hay una ya toda madre. Ok, hay que buscar la otra. La cueva que se me hace. No va a pasar a ninguno. Te has puesto muy peludo y bigotón. Hola, ¿cómo andamos, Brendiux? Ya. Debe ser el que está hasta acá arriba. Aquí está, mira, para dar unos flechazos a este güey. Estoy en el cuello, güey. ¿Todo bien? ¿Tú cómo estás? Tengo dolor de panza, pero... ¿No crees que van a andar tragando papas de habanero? Ahorita me duele el cuello porque como Luna está aquí no puedo ver la pantalla, entonces... Desde la computadora. Ah. Tengo un retraso como de... medio segundo. Cuello. De miniaturas. Este güey que está aquí, ¿qué güey? Tampoco sí. Oh, vamos a quitarlo, ¿no? Cae mal. Esta Valentina no, Valentina no, no se acuerda. Normal así. Esa época de echarle a Valentina las cosas que ya tenía picante, ya, ya pasó. En particular a papas, ¿no? Ay, ah, ya me atoré aquí. ¡No, me va a matar! ¡No! ¡Vende melodías, no! ¡No te mueras!
un corazón. Ya sea. Te pega la edad de la panza, sí. Qué bonita está Lunita, qué bonita. Vamos a acariciarla. Hola, Lunita. Ay, vale, no, Luna, es que mira, estoy a punto de morir. Si te... ¡Ay, ay! Espérate, no quiero acomodar la cámara. Luna, espérate. Luna. Espérate, quiero... ah. Espérate, Luna, por favor. Cálmate, por favor, Luna. Nada más voy a acomodar la cámara. Mira, estás tirando. Ah. No me deja acomodar la cámara porque se ve mal ahí, mira. Ya. Estoy a punto de morir, banda. No, no le he hecho Valentina. Me van a matar, güey. Un corazón, qué miserable eres. No veo nada, Luna. Y Luna Bingo se enoja, A ver, tú dame algo. Dame una pieza de corazón o algo, güey. La Valentina fea, qué cosa más bella está Lunita. ¿Verdad, Lunita? Qué bonita está Luna, qué bonita está. ¡No te enojes! ¿Puedo acercarme a mover la cámara? ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? Ojo, se me acerca mucho luego. Pues está ese quieta y dice que la molesto. Algo de este güey de unos muñecos metálicos, ¿no? Estoy así contigo. Pues es que no sé. No, mami, conmigo se acerca. Porque no se deja estar así. Pero yo como la hostigo demasiado. Porque la quiero acariciar y besotear. Como buen padre. ¿Verdad, mi amor? Ay, qué bonito esta gatita. Ah, tengo que pegarlo, ok. Pero Luna es gruñona de por sí. Se deja acariciar mucho. Un corazón, güey. No mames, una maldita rupia, güey. Thank you.
¡Con miedo! ¡No! ¡Qué tiro rupias, güey! Todos los bigotes se le ven. Es que no puedo subir la cámara porque se enoja si me acerco luego, amiga. Hola, Lunita. ¡No te enojes! Uy. No, voy a acomodar la cámara, mira, para que te vea. Espérate. Luna, ni tienes dientes. Por... Ay. Discúlpame, Luna, perdón. Que así está bien. Una de esas que es tan payasa que sí que, o sea, apenas la acaricias y al medio segundo se está limpiando ahí donde. ¡Ah, no! Lo tocaste. Ahora ya se volteó, mira. Espérate, Luna, nada más quiero agarrar la cámara. Mi amor. Ojo. Ah, no más. Estás madre aquí, pero bueno. Nada más quiere acomodar la cámara, nada más quiere hacer así, así. Ah. Para acá, mi amor. No, pero sí me sigue. Me falta otra cámara así, ¿no? Ahora, bueno, rato que echarle este. ¿Cómo se llama? Aire comprimido. Ah, no, ya me duele el cuello, güey. Ya puedo apagar acá. Aire comprimido a las cosas, güey, porque como se acuestan en el ventilador, güey, del Xbox, güey. Aparte es donde tiene las rendijas, güey. Ya, qué Pepe, allá. Que ya no quiere nada, dice, no, no quiere nada. Lo ofrezco dinero, no quiere. Sí, está bien bonita, Lunita. Es la más payasa. Es la más grande de todas las gatas que tenemos. Es la mayor. Después sigue Sabrina, la gata adolescente. Un fucking corazón, güey. ¿Qué les cuesta, güey? Pero es bien payasa ella. Ella sí, cuando viene gente casi nos aparece. Itza es la que sí se deja acariciar y todo. Es la más, sí, es la más. Es la suprema. ¿Qué? Leti está en el cuarto. Ah, no mames, pero es posible. Un corazón, una rupia. Qué miserable eso, mira. Tanta piedra, nada de vida. Bueno, eso es congruente, ¿no? Si hay piedra en tu vida, no hay mucha vida. ¿Dónde anda? No mames. ¿Qué va a sacar mi generación? Dice.
No ha llegado al tope. Ya cuando llega al tope ya me dan corazones, yo creo, ¿eh? Ok. No, ya no traigo hada, la ocupé para desocupar la botella. Porque le eché agua a un perrito. Un Zelda Minish Cap, ese es así, es. Ana López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, me dejó bien adolorido el cuello. Mira. Alimentando a los pobres, sí, le eché agüita a un perrito, pero no me dio nada. Yo lo estaba jugando hace rato. Tenía años. Creo que. Sin exagerar, 10 años que no lo había jugado. Más. Corazón, güey. Ahí está. Ah, no mames. Ah, sí. Eso. Este cual sigue, yo creo que. Es que no sé cuánto me vaya a tardar en acabar. El terzo de Calcuta. El terzo de Kingdom, ¿no? Ah, perro. No, güey, ¿qué me haces daño, güey? ¿Le darás al sí? No, al sí no. No, no, no. Oh, pues se da tiempo, entonces Zelda, el primerito de todos. Eche la aspiradora, ah, sí, cierto. ¿Te la vas a comprar? No, pues de que me la voy a comprar, me la voy a comprar, ¿no? La cuestión es si me iba a comprar la de coleccionista, que es la que no creo. No, sí, me la voy a comprar físico, porque lo quiero tener. Sí, sí, me la voy a comprar, mana. A esta Luna tiré mis muñecas. Hola, Luna, ¿ya volviste, mi amor? Ya llegó otra vez Luna aquí. Ven, mi amor, ven a la cámara. Estás bien bonito. Oiga, no le gusta. O sea, no le gusta que la acaricie a uno cuando hay gente viéndola. Yo explico ese fenómeno porque como es la reina, no le gusta que la vean débil. O sea, pero si uno está solito con ella, deja que la acaricies, juega contigo. Ay, es tremenda. No se ve el apoyo, no. Ya me mandaron para la mitad del juego, eso sí. Pero de ahí en fuera, no. Papi Tain está ocupado con su proyecto de funda de teléfono. ¿Es el templo ya? Ah, ok. No, bueno, sí, pero sí, Luna, sí es así. Las ruinas son parte de estos muros. ¿Juegas medio Zelda? Guillermo Bustamante, gracias por tu like, ¿cómo estamos? ¡Ah, perro! Nos vemos, buenísimo, gracias por el aporte y por estar aquí. Saludos a toda la familia. Felicidades a tu hermana que cumple años. Que te venga la meta del cartucho.
¿Han enfocado en ser streamer? Ah, pues qué bueno, ¿no? ¡Ay, güey! ¡No, güey! ¡Iba, esquiva por otro lado, güey! Están vaciando. No, pero desde el mayor, además tampoco andaba. Ah, ok. Ah, tú quítate a 20. Ah, ¿qué va a andar pagando? Es pichón. Ay, pensé que se iba a hacer un una, algo en diagonal, pero no. Aunque se van a despertar las estatuas, ¿no? Pues ábrete bien, güey. Creo que te caes si no vas en las plataformas. Eso fue lo que me pasó. Pero dales bien tú, este duende miniaturas. Ah, chale, como siempre obteniendo el mapa después. Tengo la brújula, pero no tengo el mapa, güey. Voy a regresar porque no sé ni qué pedo. No sé ni para dónde jalé. Allá me electrocuté. Corazón. Me caigo aquí, ¿a dónde me manda? De la entrada, ¿no? Ah, pues por aquí llegué, güey. Aquí se ve, ¿no? Es la entrada. Ok. A ver. Y por ahí entreve, a ver. No, no había entrado por aquí, está, mira. ¿Por qué no me fui? ¿Por qué no me fui hacia enfrente? Pues normalmente alguien sería hacia enfrente primero, ¿no? Es que con el chismecito de las Warband, a ver. ¿Creen que se solucione algo así quejándose y haciendo ver sus malestares? Alguna vez Patenka sí me decía, ¿no? Cuando yo le dije, oye, güey, si hay torneos oficiales, güey, ¿qué? Me dice, no, oficiales no hay nada, güey. O sea, esos DMK Center son un par de chamacos, son unos chamacos, güey.
adictos al juego, güey, nada más, güey, ¿no? Y ahora es cuando veo que esa definición fue la más acertada que me dio, güey. Son los chamacos, güey. Tengo que poder liberar esta cosa, ¿no? Pero todavía no tengo el ¿cómo se llama? El tesoro del calabozo. ¿Me dio en el mapa? Sí. Okay. Venga. Yo te vende, prendí la mala. Tres. Ay, tonto. Vamos, donde copias. Okay. Okay, la ching. Me dejo un sándwich, wey. ¿Tú ya sanaron? Pan tostado con mermelada, no hay queso crema. Yo la neta,
Casi no soy fan del pan tostado, pero por los pinches dientes que me los chingaba. Adrián, gracias por tu compartida, por tu like. ¿Cómo estás? Adriancito comunica. Muy buenas, buenas. ¿Cómo andamos, Adriancito? Aniversario de suscriptor. A ver, ¿cuántos años? Un año, 9 meses, el señor Adrián Mars. El primer suscriptor de la página de Luna Pop. Poco, pero se me antojó. Ya valen los antojos, ¿no? Pero pues, o sea, yo, aquí hay pan tostado porque mi papá sí se lo suele consumir. Aquí mirando Pokémon, yo no he visto la nueva, la nueva que salió. Yo espero juntar varios capítulos, pero quiero verla. No sé cuál Pokémon estás viendo. Según iba a ir por chuchería rápido y me quedé en donde la entrada del templo. A los señores les gusta el pan tostado, sí. En específico, a los sí. Y si les gusta. Estoy empezando desde el inicio. ¿Desde el inicio? ¿La de Polo Paleta o de cuál, ¿La del Paleto? ¿O desde el inicio, dices, de este nuevo arco argumental? Si me eché un sándwich. A mí, señor culo, porque no pasaré el minis al 100 y me gusta el pan tostado. Cállate tu sombrerito, Rique, pinche Rique. Pásate las manos que me hacen la cuna. Un chingo, Adrián. ¿Tú regañas al Ricky? Sí, ya sabes cómo es. Lo hemos aprendido a aceptar como es, pero... Pero bueno. Hay que tener tiempo libre. Pero bueno, no, nada como ver One Piece, güey, ¿no? O sea, One Piece es un pedo y un cabrón, güey. El trabajador que todas las compañías quieren, niño de 10 años con 25 años de experiencia. Ya lo vio, ya lo vio. Ah, qué tonto, todo aquí no puedo pasar. ¿Para qué vine para acá, güey? Es una de mis malabares, mira. ¿Para qué vine? ¿Para qué está esta madre si no? A mí lo que yo quisiera saber es en qué parte de One Piece va el anime, güey, ¿no? Ha ha!
¿Y aquí qué? Ok. ¿El Chabelo? Yo también entendí eso. O sea... La mano arriba, cintura sola. ¿El mil heridas? Pero suena como albur, ¿no? ¿El mil heridas? Al maestro no sé qué, si es cierto que van varios viciosos, ahí los andaba viendo, pues sí, porque da premios. Y donde haya cart y premios, regularmente van a estar todos los viciosos, bien cabrón, ¿eh? ¿Watch el mil heridas o qué? ¿Discord? Ah, ya, vaya, guacha, cabrón. Guacha, tatuado hasta los huesos el... Eso pensé, sí, no, así pasa, o sea, no hay otra manera de... Pero sí van varios ahí. Ay, está bien, pues como que está bien, yo por... No tengo, ¿no? Ya andaban haciendo una peda. No sé, por el billete, pues sí. Sí, no, pues sí. Pero ahorita hacer tanto torneo como que no, güey. Tanto así, no. Así me gustan los juegos de multijugador, güey, todo esto, pero... Mami, ya volví acá arriba, a ver. Pero no... Más bien aquí es para que... Ok, ahora sí ya. Pero no, mucho vicio. Cada quien con su vicio, ¿no? En mi caso soy vicioso del Duende Melodía, ahora. Pues sí. Ah, no mames, pero no la puedo entrar a tomar, juego estúpido. Tengo opiniones encontradas, pero me subo en mis comentarios, pues. ¿Y de qué me sirve eso si no puedo tomar esa fucking llave? Es un tesorito.
Ese tesoro. Como la vez que sí les conté la vez que encontré a Kazuto, ¿no? En un torneo. En el de Ari. Y se puso el nombre de Damián. Y tenía un perfil que se decía Damián también. O sea. Ganó. O sea, el premio era el primer lugar, los demás, pues entraban a rifa, ¿no? Y dije, no, así será. O sea, no va muy pro, güey. No nada muy pro. Bien cabrón, güey. No, y era un perfil, no sé, creo que nuevo, güey, ¿no? De Saitama, güey. Y tenía la imagen, me acuerdo porque tenía la imagen de un Saitama. Le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Enrique? Nada, me decía. Así no me ponía caras así. Le digo, no. Sí, Marucha. ¿Una Marucha no qué? Nada, me dijo, ja. Ya. Normal, ¿no? Pues, ¿qué tiene de malo, no? Ok, aquí ya no puedo continuar, güey. Pero aquí no puedo agarrar este tesoro, güey, porque... Pues sí, imagino que debe haber muchos, ¿no? La vez que entré a un que torneo también, de Mario Kart, pasó algo similar, ¿no? Ay, aquí ya no, tonto. Pasó algo similar, ¿no? Con un, con la banda que estaba ahí jugando. O sea, de repente apareció otro güey, ¿no? O sea, bueno, aparecían varios de... no sé cómo se llama, Nitolai, Tonali, o sea, madre... Y Tonal, ya sabes, pues. Este clan que también está extinto, que. Porque eran mamones para todo. El Conflex, estaba toda la banda ahí. A ver, vamos a ver para acá otra vez. Pues no hay nada. Nada más di la vuelta a lo tonto. Prenda seca para pasar desapercibida. Descánsale, Ricky. A ver tu sombrero, ¿qué dices? Ah, para eso me pinche Ricky. No me ayudan sus cosas que dice aquí, Ricky. Ah, no, tu sombrero ya está mal programado. No tengo llaves, güey. ¿Qué es ahí? ¿Un cofre o otra cosa? Saludos, Croc. Ya todo un viejito, sí, ya es un viejito ya. ¿Qué hace por aquí? Tengo el mapa, vamos a ver si tengo un mapa. Y nos dejó aquí el recape así bien chiles. Es de ese lado, mira. ¿O no?
O sea, ¿por aquí de qué me sirve ese gran mover esto? O sea, ok, ya entendí aquí. ¿Puedo cargar a la banda en Fall Guys? Bueno, me sirve para ya no tener que hacer este recorrido, ¿no? Así desaparece. Y aquí ya, aquí estaba el corazón, ¿no? Volvemos a esta parte entonces, a ver. Pero igual sigo sin llaves. Me está dando bombas. ¿Para qué me da bombas? Garras, bro. Tienes el tesoro del templo, pero ahora para allá entonces, ok. Aquí se no había ido. Ahí me dejé caer. Esta parte es nueva. ¡Qué güey! No, güey, pues no choques contra la pared, tonto. Ah, ya la regué. Es que... Ah, no, sí. No sabe caminar, no, está todo tonto. Ah, pero, ¿por qué si quiero rodar? No, también tiene que rodar mi... Ah, no. Mi duende melodía es copia. Ya vete, güey. Todo tonto lo de melodías. Ah, se me trajo el sándwich, güey, del que están hablando.
¿Era por aquí? Las creepers salen media chafas. ¿Medio? Toda torombola. ¿Quién ni ofrece a los invitados? Hemos comprado nieve, eso sí. ¿Qué, güey? ¿Tú qué, güey? Agárrame esta pinche mano. A ver, perro. El duende melodía. Yo tengo mi abre cartas como espada. También. Tengo mis papas esperándome, pero no me quiero enchilar, güey. ¡No! Vende melodías. Ah, no mames, las guantes de topo. Ya tengo guantes de topo. Soy todo un topo ahora. Ah, que no sirven para hacer daño a los guantes de topo. Y ahora se llama Rosa del Templo, ¿no? Ah, que me voy a destruir esto o qué. Ah, juego toda la vuelta, güey. Ajá, no las liberé. Engendros del mal. Ya llegó su papichula, veo él, güey. Soy un topo. No me puedo encontrar nada aquí.
Soy un topito. Ahora se me antojaron unos tacos. Gracias por ser ahí, Eliud, ¿cómo andamos? Llave del jefe, ¿no? Hubiera caído del otro lado. Alguien dijo topo, son hombres. Ojalá no se vaya a querer asomar el topo. A mí también los topos me dan miedo, güey. O sea. El jefe, ¿no? Yo creo que es por la película de... ¿Cómo se llama esta película? La del topo, ¿no? La de Jodorowsky. Ah, sí, ¿no? Joder. ¿De Jodorowsky? El topo. Ok, a ver, aquí falta otro tesorito. Terror bajo tierra con Kevin Bacon, ¿no? Kevin Bacon, ¿no? Pues este güey, pues. Aquí esta parte. Ahora sí ya, ¿no? Nos falta otro tesoro hasta acá. Déjame en paz, tú, bola. ¿Qué, güey? ¿Tú qué, güey? Ah, te sientes bien magias. Y no había nada, ¿verdad? De esta manera vamos a darnos un vistazo por cualquier cosa. ¿Cómo de que no, mira? ¡No! Y me querían ordeñar todas mis de estas.
Ahora sí ya, ¿no? Corazón, nada, la flecha. Va, vamos ya contra el jefe. Corazones luego, luego, ¿no? La rupia, no, ¿cuál es la rupia? Es esa, la rupia del demonio. Ay. Okay. Duende melodías en acción. Bueno, digo, duende miniaturas. Gracias por ese like, José. Bienvenido. Juegazo. El duende de miniaturas. Thank you.
Adiós, tú, cosa fea, con cara de escultura mesoamericana. Nosotros, los hijos del viento, siempre hemos convivido en armonía. Gracias por compartir, José. Con el elemento aire, tras años conseguimos dominar el arte de los vientos y utilizando su fuerza abandonamos la tierra y partimos hacia el cielo. Eso no era el instrumento que recibirá del pájaro roco. El lago Gilia. Entonces no había elemento, no falta. Vive en la biblioteca. Tengo que llegar hasta acá haciendo minish, a ver. Bam. Ah, no me deja. Vamos a cabaña junto al lago Hyrule. Ah, no, pero tengo que de alguna manera hacer que se caigan esas, ¿no? Están ya, mira. Corre, se caen. Ahí está, mira, justo. ¿Tú qué comiste, Pedriño Bertos? ¿Te ayudo? Ahí vamos. Tiene mucho que no juegue este fucking game. Ah, mira, aquí hay unos minis bonitos. Hey, güey.
Qué bueno que no me vieron. ¿Por qué andaba muy perdido? Ahí más o menos ahí voy. Siento yo, ¿no? Despacito, despacito. A ver. Ah, que sí, biblioteca, biblioteca. No, no, no es un juego largo, ¿verdad? Al menos eso parece. Ah, mira, guáchate. Ok. Ahora, guáchate el... ¿Cómo se llama este güey? El de... Ah, se me olvida su pinche nombre, te acabo de olvidar, güey. El hermano del Mario Zelda, ¿no? Ah. Los hermanos Gorman, ándale, sí, sí. El bicho Gorman, no sé, sí, ese güey, ándale, ese mero pa. Así es, padrinazo. ¿Qué ocurrirá con esas piedras de la suerte? Vamos a ver. Si voy a probar suerte, ahorita allá arriba se me olvidó. Sí, 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 es buena suerte, sí, sí, sí. Piezas, 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 dame más piezas, papá. ¡Hora! A ver, ¿qué cenaron, banda? Dígame, ¿qué cenaron? Ya sé que alguien cenó un sándwich, pero ¿qué cenaron, güey? A ver si se me antoja algo. Dame la máscara. Milanesa de carne. Oh. ¿Amaneció contra Recape? Ah, no mames, ¿por eso? Ah, no mames. Quédate. Cámara Recape. Bueno. Hombre, pura gente, mira, se echó unas pestañotas. Allá. Gracias por ese like. No. Dice Jorge Sarmiento, ¿cómo estás? ¿Ya estás desbaneado o qué, Pepe? El modo de Mario estaba acá abajo, ¿no? Ah, no, aquí no. Ah,
¿Dónde estás tú? Ah, mira la Malone o como se llame. No, todo me quiere vender que me regalen. Si soy el pinche de... Vende melodías. Ay, la de la escuela, ¿no? Ah, ya lo perdió un tal este güey. Gorman, el dueño de la casa. Alguien que esté buscando casa. Ah, ya con eso ya puedo escarbar con las garras de león, ¿no? Cierto. Apenas le abrí esta, ¿no? El león, ¿no? Mucha espera de la fortuna. El que no ha venido es el Pablo, ¿verdad? Sí, de plano ya. Ah, pues no tengo espada, güey, en el tonto. Muchas piedras, muchas piedritas, sí. Dineros. ¿Ahora qué, güey? No, pues no. Debe de llegar de varios lados, ¿no? Y la biblioteca es por ahorita voy, güey. Muchas piedras de la suerte, muchas. Te voy a dar un ratito más para ir a cenar, güey. Entonces ahora sí ya estoy quebrando de hambre, güey. A la pinche biblioteca. ¿Qué me va a dar pieza de corazón? Ah.
Ah, luego vengo, vas a ver, luego tengo la revancha yo. Ahora entra, entra a la biblioteca. A ver, ¿tú la de la escuela me va a regañar o qué me va a hacer? Suerte de nuestros libros. Sí, yo soy Pop, como ves. Historia de Hyrule, Zelda, una princesa angelical. Nombres. ¿Las cariñosas? Ah, ya, ya sé quién. A ver. Antes de avanzar ahí. Sí, cierto, algo. De... Creo que sí dijo algo así, ¿no? Soñando. Ahí estas que piden, a ver si es cierto, a ver. Más gente. Las cariñosas. No, hombre, pues dame una botella tú, güey. ¿Por qué me tienes que estar llenando? Oh, no, vale, está muy completo este juego, güey, ¿no? Está muy completo. Varias técnicas, nada más ha sido una. Creo que hay que entrar como duende miniatura, ¿no? Esta parte ya me voy, amigos. Está muy bonito, güey. Está muy chido. Han llevado un libro y ahora no puedo llegar hasta el anciano libre allí, pero oh. Tengo que ir a conseguir un libro, ¿no? Ya con esa carta que le llegó, ya me van a enseñar otra técnica, ¿no? Porque el del cartero le mandó un curso de técnica de espada o algo así, ¿no? Pues ya me voy, amigo, ya me voy. No sé cuánto falta, nada más tengo una botella, güey. Quiero más botellas, güey. Falta este elemento, se lo llevaron, güey. Ahí va. Supongo que ahí va, no, al menos en términos del mapa, pues. Y más o menos, ¿no? Nada, pues ya. Ya me retiro yo. Estimados y finos amigos. Gracias por acompañarme a ti, mira, también a José, a Lefren, a Piedriño Berto, escanen por ahí en las sombras. A Brenda, a Carlita, a Brenda Mala, a Transito Comunica. A todos. Yo creo que mañana lo voy a poner, güey, que vaya en la noche. Hasta la noche. Si no lo pongo mañana, si hace el martes, pero yo creo que mañana sí. El chaneque melodía, sí, es el chaneque miniatura, ¿no? Mañana igual como a las 9 de la noche. Para darle un rato y avanzarle lo más que se pueda. El otro templo de entrada, ¿no? Y ya, a ver qué más sigue. Por el momento ya me voy. Gracias por acompañarme, amigos melodías. Por ahí, voy a mandar ahí con el... Par de Wicca. Recuerden cambiar su código. El código que escriben, tienen que escribir es este, mire. Escriban este código en el chat. El bar de Wicca. Y se va a dar un shot gratis, güey. Así Nanny's Pop, güey. Nanny's Pop. Gracias por acompañarme, amigos melodías. Ahí voy, nomás me baño. Ahí está, mira. Ahí para que lo esperes, Brendux. Ahí Pedriño Abertos.
Ya saben, escriban Nanis Pop en el chat del bar de Wicca y les va a dar una. Les va a dar un shot gratis, Nanis Pop. Camilo, por favor. Y hay Brandy. Cuídense, nos vemos.